Buenos días, tardes, noches o noches estrelladas XD. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy les vengo a presentar un video sobre cosas tristes que suceden o que pasan en Plantas contra Zombies 2, aquellas cosas tristes que podemos encontrar o experimentar dentro del juego. Pero, ¿sabías que? En Plantas contra Zombies 2 existen muchas cosas tristes, así que hoy te vengo a presentar 12 cosas tristes en Plantas contra Zombies 2. Ok, vamos con el vídeo. Stinky el caracol. Stinky el caracol es uno de los personajes más olvidados de Plantas contra Zombies 1, a pesar de que nos ayudaba en el jardín Zen como recolectar monedas, y además pues era un animal muy amigable que nos podría ayudar en varios factores, incluso también era uno de los personajes más importantes del primer juego. Ya que, como les digo, nos ayudaba a recolectar monedas. Lo más triste de este personaje es que cuando nos vamos en el segundo juego de Plantas contra Zombies, es reemplazado por una simple abeja, y en realidad en esta abeja pues no nos aporta nada más que reducir el tiempo de las plantas cuando van en su proceso de crecimiento. Así que, esta abeja no nos aporta en nada y es una de las cosas más tristes que suceden en Plantas contra Zombies 2, porque el caracol que nos ayudaba anteriormente fue olvidado y reemplazado por una abeja. Así que esto es una de las cosas tristes en este 2024. Si bien hemos visto plantas veteranas en el juego, pero una de las cosas más tristes y que me decepcionó bastante es Petazeta. Su diseño en Plantas contra Zombies 2 es algo horrible para mí, ya que su diseño no cuadra con la originalidad del primer juego. Pero, una de las cosas tristes de esta planta es que redujeron su tamaño. Hazte cuenta que PopCap arruinó esta planta y pues como que no le pusieron muchas ganas para mejorar su diseño. Esto es una de las cosas más tristes que pasa y además no debemos de juzgar antes a tiempo, ya que pues sus habilidades podría mejorar. Pobre enano, que te hicieron muchacho. La triste historia de PvZ1 entre PvZ2. ¿Quién recuerda haber jugado PvZ1? Yo lo recuerdo perfectamente. Si sabías que en PvZ1 existía una nota importante en el juego, que decía más o menos que los zombies ya no quieren más sesos, solo quieren cantar y bailar con las plantas. Finalizando la historia con una música muy épica. En fin, un gran final para el mundo de PvZ, para mí me parecía un final perfecto del juego y un buen cierre. Pero, se viene la cosa más triste. En PvZ2, nunca nos explica por qué los zombies se volvieron malos y enemigos nuevamente. Pasamos a esto al otro, sin embargo, nunca nos dieron una razón ante la historia de PvZ2. Eso es una de las cosas más tristes que pierde un poco la credibilidad de la historia del juego. Si no me creen, analicen el final de PvZ1 y el inicio de PvZ2. Una de las cosas más tristes que suceden en el juego es morir por una gallina. Así es. Esas gallinas molestas que tienen una velocidad súper alta y son muy frustrantes. Debido que son rápidas para comer y para correr, es un poco complicado liarse con ellas, debido que tus plantas tienen un disparo lento, pueden ser derrotadas por ellas fácilmente. Cuando una gallina entra en tu casa, créeme que te enojarás o te pondrás triste, debido que ya habías avanzado mucho en el juego y en el nivel y mueres por una gallina random XD que no viste, jaja. Yo sinceramente sí me he enojado y sobre todo me pongo triste por morir muchas veces, te causa como una decepción, tristeza e ira por no saber cómo derrotar las estas simples gallinas XD. Morir por pisar las flores. Este es una de las cosas más tristes que hay en el juego. Ya que existen algunas misiones que son bastante estrictas, por ejemplo de no pisar las flores. Cuando un zombie pisa una flor, automáticamente estás muerto y eso frustra mucho al jugador y te pone triste, jaja. De hecho, estas misiones son una de las más frustrantes que hay en el juego, ya que existen zombies pequeños y zombies con velocidad alta que puede alcanzar de sobrepasar las flores rápidamente. Sin duda esto es una de las cosas más tristes que pudimos encontrar dentro de PvZ2. Aunque también hay maneras de evitar, pero anteriormente no existían esos tips y métodos para estas misiones.
comprar una planta mala. Todos hemos pasado por este error, cuando teníamos una cantidad de diamantes o dinero robado de nuestros padres, jaja XD. Lo que hacíamos era comprar una planta que era nuestra favorita, ya que posiblemente nos gustaba por su diseño, color, nombre, o porque simplemente te agradaba, lo comprabas con dinero real para obtenerlo o con diamantes, tú emocionado por obtener a la planta y al usarla te das cuenta que sus habilidades no sirven. Tú como jugador te pones triste, decepcionado y arrepentimiento de comprar la planta XD jaja, y sobre todo posiblemente pidas un reembolso XD. Desde jugadores fantasmas hasta que pierdes tus rachas. Bienvenidos a Javi Tops. Estas son las cosas más tristes que verás XD. Ja ja ja, perder tu racha es algo triste que te sucede en el juego, llevas una gran ventaja de puntos, buena reputación y de repente entras a una partida y pum, te toca un jugador fantasma que hace millones, trillones, números infinitos de puntos y te humilla con sus plantas poderosas que tiene en su mazo. En fin, el chiste es que te gana y perdiste. Tú como jugador te quedarías triste y pensarás que hice mal para merecer esto jaja XD XD. Sinceramente esto es bastante extraño. Ya que los jugadores fantasmas te deben ganar una vez y nada más. Aunque sea algo turbio esto, sigue siendo un misterio sobre los jugadores de multijugador. Aún así, estas es una de las cosas más tristes en el juego, perder tu puntuación y al final caes como una piedra jaja. Hackear el juego. Hackear el juego es una de las cosas más tristes por el simple hecho de obtener todas las plantas mediante programas externos o usando algún tipo de hack o truco para obtener todos los beneficios. Hackear el juego te hace ver una persona pobre. XD, al igual que yo, porque todos no tenemos dinero para comprar plantas, que vale $1,000,000 XD XD. Lo más triste es no tener el recurso monetario para comprar, incluyéndome y afectando la economía del juego y de PopCap. Si hackeamos el juego, afectaría mucho el juego y la economía y un posible cierre del juego, pero es menos probable, es triste ser pobre. La verdad a nadie le importa eso, supongo XD, todos los jugadores lo hacemos, me incluyo también XD. Los bugs sin arreglos. Este es una de las cosas más tristes que les pasan a todos los jugadores. Existen bugs buenos y sobre todo bugs malos, lo peor es el bug malo. Que afecta mucho al jugador, por ejemplo estás bien haciendo tus bugs de obtener piñatas, recompensas, etc. Pero, un día entras al juego y te encuentras con bugs extraños y uno de ellos es no poder jugar multijugador debido que según está en mantenimiento y nunca se actualiza esto. Sinceramente a todos nos ha pasado y es una de las cosas más tristes que sufre un jugador por un error que no tiene arreglo. Además de eso, también me ha pasado que la búsqueda de Penny dejó de servir un año XD. Tuve un año sin jugar PvZ multijugador y búsqueda de Penny, no sé a qué se debe, pero bueno, es bastante triste jaja. Stinky está más olvidado. Como sabemos en PvZ2 existe una abejita que se llama Bernie, que este animal es el reemplazo de Stinky el caracol. Lastimosamente no sabemos su paradero de Stinky. Una de las cosas tristes de esto es ver que la abeja en realidad no sirve para nada y casi no nos ayuda debido que tiene una pereza enorme, sueño y sobre todo no trabaja con las plantas. En cambio Stinky era un caracol muy activo, tiene velocidad alta si le das chocolate, recolectaba monedas y sobre todo era más amigable con las plantas y sin olvidar los escenarios del jardín Zen. Sin duda nos pone triste ya que recordamos la nostalgia al pobre Stinky que fue reemplazado y olvidado. Además Stinky apareció en un video musical que eso indica que aún sigue con vida y esperemos volverlo a ver en el futuro, sería épico. Ver tus plantas morir. Una de las cosas más tristes y la verdad que me dan ganas de llorar es ver las plantas sufrir por las mordidas de zombies, como verás existen animaciones en las plantas al ser mordidas y una de ellas es la nuez, el ajo y entre algunas plantas más. Al ver el ajo ser comido tiene una animación algo tétrica, ver el dolor y el sufrimiento de él. Sinceramente me pone muy triste ver esto. Algunas plantas no poseen esa dicha animación, ya que al ser comidas no generan ningún problema de dolor, en este caso el lanzaguisantes y entre muchos más. Lastimosamente podemos ver el ajo sufriendo de dolor por las mordidas a punto de llorar. No sé qué opinen ustedes, pero para mí es una de las cosas más tristes que hay en el juego y sobre todo muy dolorosas por ver a tus plantas sufrir.
La triste historia del ajo. Se dice que el ajo tiene una historia triste, ninguna planta se le ha acercado, ninguna planta no ha hablado con él, debido a que tiene un olor apestoso, a nadie se le atreve a acercarse. Su almanaque de ajo dice lo siguiente. Cuando era bebé sus padres lo abandonaron y la Magnoseta Dorada lo adoptó. Eso significa que ha sido abandonado desde pequeño y Magnetoseta Dorada lo adoptó como un hermano. Lastimosamente en Plantas contra Zombies 2, no vemos a Magnetoseta Dorada en el juego, así que el ajo por el momento sufre una depresión y se encuentra solitario sin su hermano o compañero. Así que este video se merece un like por el pobre ajito. No sabemos si algún día el ajo se reencontrará con su hermanito que es Magnetoseta Dorada, esperemos que algún día vuelva. Sin duda una de las cosas más tristes del juego. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así no olviden de dejar un gran like y un lindo comentario. Bueno, sin nada más que decir me despido de este video, muchas gracias por ver. Así que nos vemos próximamente y hasta luego colegas. Los quiero mucho y excelente día y ahora sí, adiós colegas, XD jaja.